Cordial saludo. Me encuentro en la Guajira colombiana, norte del país, territorio del pueblo Wayú, territorio sagrado, territorio ancestral. Desde la tierra de los sueños, la tierra del fuego, la tierra del chinchorro, el Wayú de mar, en una ranchería de mar. Con Elizabeth Pirela, narradora audiovisual Wayú. Para mí es un honor poderla entrevistar en su territorio, en su ranchería, en su comunidad. Elizabeth, vamos a contextualizar un poco tu vida. ¿Cómo narras el territorio? ¿Qué haces en tu vida como narradora wayú? Bueno, Anayaguatse Jaya, Tazaken Jaya, Tanelia Elizabeth Pirela, Wayuepie Yuntaya, Anayaguatse Jaya, Tenya Minya, Sukulajoro, coches en Taguana y Kika, supura y caja en Jato, o Aracatán en Jato, y Alapunayala, la Soman para Arijuna. Bien, profe, primero lo recibo con mucho cariño, lo saludo, y pues es para nosotros igual de gran alegría recibirlo y que usted se lleve pues nuestro discurso y que pues este medio, que es ahorita la tecnología, nos permita que esa voz se multiplique, ¿no? Y que nuestra voz sea conocida por el mundo y nuestro pensamiento, nuestro sentir, desde nuestra cosmovisión. Pues entonces para nosotros es de gran alegría y lo recibimos con gran cariño. Este ejercicio que usted está haciendo de comunicación desde el territorio. Se trata entonces de un ejercicio desde el territorio, pero entonces también quisiera que contextualizáramos un poco tu vida como productora audiovisual. Muy bien, profe. Bueno, hablarle de mí, como ya me presenté, mi nombre es Elizabeth Pirela, Wayú del clan Epieyu. Tengo pues mi pasión, una de mis pasiones desde que era niña, era tal vez iniciando pues tomando fotos, grabando, registrando. Creo que es la de las cosas de la memoria que recuerdo, lo que siempre pues estaba allí presente en mi vida, ¿no? Con el tiempo, pues, fuimos ganando, gané una convocatoria en Vive Televisión en Venezuela. Soy wayú. Nací en una ciudad, que es la ciudad del Lago, en Maracaibo. Allí hice parte de mi formación, mi vida, y parte de lo que, pues, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Siempre nosotros como wayú estamos yendo y viniendo a nuestro territorio. Ya saben que para nosotros los wayú no tenemos una frontera delimitada. Nosotros podemos ir y volver al territorio cuando así dispongan las buenas lluvias. Como así dispongan nuestro proceso, nuestra vida. Y creo que bueno, esa es parte de lo que nos lleva a nosotros mismos a movernos dentro de un territorio, ¿no? Entonces, en esa experiencia, digamos, de tránsito, de siempre estar recorriendo el territorio, pues hemos construido también un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que creemos que se articulan conocimientos que vienen, bien cierto, desde la academia, pero también desde lo propio, desde lo que nosotros creemos, ¿no? Creo que ambas cosas son fundamentales para que nosotros empecemos a construir un pensamiento, digamos, multicultural y pluricultural. Entonces, allí mi formación
Luego, pues estoy ahorita aquí como de retorno a, como, no es la palabra retorno, porque esa palabra no puede existir entre nosotros, sino de vuelta, ¿no? Al origen, ¿no? Lo cual me permite tener otra visión completamente amplia, ¿no? De lo que es en realidad el significado que es el territorio para nosotros. Sobre eso quisiera hacer también una detención. ¿Cómo se narra el territorio a partir de una cosmología como la del pueblo guayú? Bueno, el territorio siempre se va a narrar desde múltiples dimensiones, tanto espirituales como, digamos, como visibles, ¿no? Porque nosotros todo lo que emerge en el territorio, todo tiene vida. Todo lo que está en algún momento hizo parte de nuestras generaciones antiguas. Y por eso que hablamos de las generaciones que primero fuimos fuimos aves, luego fuimos la inmensidad, fuimos sol, fuimos luna. Entonces esa es nuestra generación primaria. Entonces por eso que nosotros narramos desde lo espiritual, desde lo sagrado y desde sitios que para nosotros cobran vida. Tal vez para usted viene y dice, bueno, este mar no tiene vida, no, este mar cobra vida, es sagrado, es fuerte, tiene una historia, hay muchas cosas que contar detrás de allí. Entonces, contextualizando el territorio, decimos entonces, profe, que le damos la bienvenida porque está en usted ha llegado a la tierra de los guayú aparanshi, que son los guayú de mar, que ven la tierra, la dimensión de la tierra es el mar. Entonces, toda la dinámica que ocurre en el mar es un proceso sagrado y un proceso místico que tiene, pues, no lo vamos a abarcar en esta entrevista, ¿no? Pero sí, pues, darle la bienvenida formal a la comunidad de los Guayú Aparanshi. Y muchas gracias por eso. Para mí es un honor estar en este territorio sagrado, profundamente espiritual, lleno de magia también y de una condición humana en todos y cada una de las personas que pertenecen a esta comunidad muy profunda. Quisiera que me contaras un poquito la perspectiva de mujer guayú narradora audiovisual. ¿Cómo ha sido esa construcción desde tu perspectiva de mujer? Bueno, nosotros siempre partimos de un conocimiento, como ya le dije, que tiene que ver de lo sagrado, que se transmite de generación en generación, porque usted sabe que somos una cultura oral y quien le transmite la generación es la mujer. La mujer guayú es la que da la altura de la familia, la que le da el respeto a la familia, la que direcciona, la que está allí siempre presente. Creo que como todas las mujeres latinoamericanas y yo creo que todas las mujeres del mundo, ¿no? Que son las que siempre están allí luchando, siempre están allí, pues, que no se dejan caer, ¿no? Que siempre están allí. Nosotras, en el caso de las mujeres guayú, venimos desde una línea matrilineal. Entonces, eso nos corresponde a que las mujeres de generación en generación van transmitiendo los saberes. En mi caso, mi abuela me transmitió lo que tenía que ver con mi lengua, con mi cultura, para que a mí, aún a pesar de vivir en la ciudad, no se me olvidara de dónde venía yo, cuáles eran mis orígenes, que no me avergonzara de dónde yo era, pues. Entonces siempre ese ejercicio era que yo me tenía que venir al territorio, cada vez que nosotros podíamos necesitábamos volver siempre al territorio, y por eso siempre tuvimos ese contacto entre lo que fue una ciudad tan grande como la ciudad del Lago, como la ciudad de Maracaibo, y después volver otra vez a La Guajira. Entonces, en esa construcción que parte de lo femenino, parte de la tierra, porque más es mujer, es una tierra, parte de la abuela, ¿verdad?, que es una mujer sabia. Desde allí entonces nosotros empezamos a construir un pensamiento, empezamos a construir un tejido. A la hora de lo que tiene que ver con el proceso creativo como tal, estamos todos de acuerdo, yo creo que hay un consenso, profesor, de que cada quien tiene un punto de vista, ¿cierto?, que lo construye desde lo que es como ser humano, de las circunstancias que ha vivido, ¿no? Entonces yo he conciliado y he reflexionado mucho en torno a eso, y creo que para mí la influencia de realizadores aliados como usted,
Nos ha permitido tener una alianza y un tejido que nos permite a nosotros construir nuestra propia historia a través de herramientas que son ajenas a nosotros, pero que nosotras nos empoderamos de eso como un medio para nosotros transmitir lo que nosotros queremos. Desde mujer, pues mis temáticas han sido siempre trabajar, por ejemplo, el tema en una película pues que ya usted la conoce como Mahayet, el tema de lo que es el proceso de desarrollo de niña-mujer. Con una perspectiva bastante intimista, cercana a lo que es el proceso que vive una niña en su proceso ese de niña-mujer. Entonces, no sé si le estoy respondiendo la pregunta o me estoy yendo por otro lado y usted me aterriza. Vamos llegando a un punto que es muy importante en el trabajo y en la propuesta de Elizabeth como productora, y es la creatividad. Yo creo que ahí hay un punto y una apuesta desde la magia guayú mezclada con la creatividad. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso, por favor? Sí, señor. ¿Cómo no? Creo que para mí, yo se lo decía, profe, que para mí la comunicación tiene que ver no desde los puntos de vista masivos, yo se lo decía, yo mis apuestas son desde crear. Crear para un público, crear para mi cultura primero, porque es lo que va a salvaguardar mi historia, mi tradición oral. Pero también una apuesta a que los demás también conozcan que no somos una sola comunidad mayoritaria, sino que somos toda una diversidad cultural de pueblos, de idiomas y de lenguas. Entonces, en aras de construir un lenguaje que mezcle eso y que pueda, pues, y que pueda ser entendido. Cuando hice mis apuestas de trabajo, me atreví a realizar lo que era el docuficción, que digámoslo así, ¿no? para colocarle una categoría y contextualizarlo, y es poner a actores naturales a actuar una escena de su vida. Porque yo tenía una historia que contar, yo tenía una necesidad de contar, por ejemplo, qué era la guayún, qué era la muñeca de barro, qué es el proceso de lo que es el juego del yosú, de la carrera de caballo. Entonces, para eso hice un proceso creativo de ir a la comunidad, de ir al territorio, de ver a unas personas que me pudieran ser mis cómplices en este proceso creativo y armarles una secuencia, armarles una historia que tenía que ser común, pero que tenía que tener algo importante, que tenía que tener un proceso fundamental, que es la verdad. Que el personaje que iba a estar representando tenía que tener algo, y que era lo que él iba a decir, era lo que él estaba. Yo proponía la escena y él me decía, tú no digas nada porque yo sé lo que tengo que decir. Entonces era como un proceso creativo complementario. Entonces mi apuesta siempre fue a contar una historia creativa que tuviera un proceso, que tuviera un conflicto, que sucedieran algo, pero que me llevara, por ejemplo, a hablar del fuego. Entonces yo, para hablar del fuego, tengo que hablar del origen mitológico del fuego. ¿Y de dónde viene el fuego? Bueno, porque es que era un animal, un ave que hizo una incurrencia, porque hay muchos orígenes del fuego, ¿no? Entonces, tomar una historia de esa que a mi juicio era la que más representaba ese proceso, llevarla a un escrito y posteriormente audiovisualmente buscar mis cómplices que me pudieran representar eso. Entonces yo tener una historia que no es que nosotros nos sentemos ahorita a hablar del fuego, sino que los mismos personajes están hablando del fuego sin que estemos haciendo ese análisis, esa entrevista formal de la que se está siempre acostumbrado a ver. Entonces yo quería siempre romper eso. Yo siempre estaba acostumbrada a ver trabajos antropológicos en donde sentaban a un anciano y le empezaban a hacer entrevistas. Entonces yo decía, no, el anciano no va a hacer entrevistas, es que él va a accionar. Él es el protagonista de esa historia. Entonces, hacia ahí yo me he plantado en esa posición, y si hay algo que yo quiero comunicar es eso. O sea, ya yo decidí que ese era. Finalmente tenía dudas, en algún momento tenía dudas, pero ya no. O sea, ya yo estoy convencida que es lo que yo quiero hacer. ¿Podríamos pensar en este caso, en tu caso, que la comunicación se asume como un proceso de creación en un contexto netamente guayú?
Sí, profesor, completamente de acuerdo, porque es que yo deseo comunicar, pero cómo lo voy a comunicar es lo que yo estoy realizando ahorita, o sea, cómo yo quiero contar esa historia, cómo deseo que la demás la perciban, cómo yo deseo que usted vea la historia que yo quiero contar, porque yo puedo contar la historia de la Guayunquera desde mi punto de vista, usted la puede contar desde su punto de vista, ¿verdad? Y estamos comunicando, estamos dando un mensaje, ¿verdad? Y mi apuesta es esa, es la creación en un primero en un contexto de una historia. Una historia que tenga historia, valga la redundancia, que tenga idioma, que tenga identidad, que esté como digamos cerrada en un proceso que podamos condensarla, porque es que la cultura guayú es muy amplia. Entonces, una de las cosas que yo siempre he creído que debemos de delimitar cosas que para que no se pierda el discurso. ¿Cuál es el impacto? Y ya con esto podemos ir cerrando este maravilloso espacio, además en un contexto realmente mágico. ¿Cuál es el impacto de todo tu trabajo en la comunidad Wayuu? Aquí estuvimos una presentación de un cineforo, de dos trabajos, que fue Guayunquera y Mahayo. Y la mayor satisfacción que yo pude sentir luego de 10 años de haber dirigido esa película es que las personas estaban completamente en silencio, escuchando cada palabra en Guayuna y que se estaba diciendo. Y era como que era la primera vez que se hace un cineforo acá en la comunidad. Y entonces el idioma, y de que ellos en ningún momento empezaron era como que la película era verdad, era un sentimiento, las personas, su mirada se le iba a lo lejos, y yo creo que esa es la mayor satisfacción. Entonces que cuando las personas se preguntan, ¿por qué no duró más? ¿Por qué tuvo que terminar tan rápido? Porque bueno, estamos trabajando con tiempos, ¿no? Para televisión. Entonces, que no, que se sientan representados en una pantalla y que no se sientan pues como esa persona que siempre está hablando del otro, sino que ellos son los que están hablando. Es una satisfacción que usted no se imagina, ¿no? Grande, pues para uno como miembro de una comunidad, porque uno tiene un compromiso social. ¿Se puede hablar de entonces de un cambio social, de una transformación social, de una preservación también, de una conservación, de un fortalecimiento de la cultura como tal a través de estos procesos de comunicación creativa? Totalmente, profesor, porque cuando nosotros le decimos que un personaje de una comunidad, que sabe, que los medios de televisivos, bueno, para que tú seas un protagonista hay unos estándares, ¿verdad? Para que tú puedas salir en una cámara, para que tú puedas estar, debes tener algo. Entonces, cuando uno coloca a un personaje de aquí y lo empodera en ese proceso, inclusive muchos de ellos han sido líderes y han ejercido también su propio proceso creativo más adelante a partir de esta experiencia. Entonces, eso ha sido maravilloso, que nosotros podamos dejar como esa experiencia, esa huella, esa llama encendida para que podamos seguir. Para que esa llama no se apague, ¿no? Primero, y para que pueda tener como que, porque por ejemplo, como decimos, dejar el testigo, ¿no? Que es fundamental, o sea, te lo dejo para que tú continúes en ese proceso, tú verás de lo que has hecho, pero lo que es que no la tienes que dejar apagar. Son los procesos entonces de comunicación, de territorio y de resistencia. Procesos Wayuu, procesos del pueblo Wayuu. Agradecemos a Elizabeth por todas estas historias, por todas estas narrativas, por compartirnos un pedacito de ese fuego Wayuu. Y nos despedimos entonces desde el territorio mágico de la Guajira colombiana, al lado de los chinchorros, las enramadas, los cactus, el mar, las canoas y todo lo que conforma ese gran sueño Wayuu, una comunidad que lucha por reivindicar sus derechos, que resiste todavía hoy a procesos de colonización y que intenta desde la comunicación narrar con una creatividad que implique su forma de ver el mundo, sus cosmologías, lo que sueñan y lo que quieren para su territorio. Muchas gracias. Profe, quiero finalizar con estas palabras. Ni el paternalismo ni el racismo. Siempre deben existir procesos que nos permitan que nosotros nos empoderemos de lo que nosotros soñamos, de lo que nosotros creemos. Entonces, para todo el mensaje de que creo que debe ser una convicción, ¿no? Ni paternalismo ni racismo. Debemos entrar a un diálogo en donde todos y de todas las voces sean escuchadas. Ana Yaguas, muchísimas gracias.